El cazador recibe como concursante VIP a uno de los primeros concursantes del pasapalabra de Roberto Leal. Uno de los primeros concursantes del pasapalabra de Roberto Leal vuelve a la televisión de la mano del cazador. Nacho Menguth se convirtió en participante VIP del concurso presentado por Rodrigo Vázquez en las tardes de la 1. Enfrentándose a Erundino Alonso con un interesante resultado. Después de realizar su presentación, Menguth logró acertar un total de 16 preguntas en un minuto durante la primera ronda, acumulando un total de 16.000 euros antes de enfrentarse cara a cara contra el ganador del bote más importante que ha entregado Boom en sus más de 8 años de duración. «Creo que es el récord del programa», aseguró Rodrigo Vázquez. «Has hecho una ronda de récord. Se corresponde con lo que has dicho en un principio, que venías a ganar», contestó Erundino desde su puesto de cazador. Además de superar su enfrentamiento cara a cara, Menguth se clasificó a la caza final y jugaron con su compañero Dani, que consiguió 7.000 euros más, por 23.000 euros, logrando hasta 26 casillas en esta última prueba. Instancia que le hicieron ganar dicho premio.